Hemos venido a Roma no solo para escuchar óptimas conferencias, ni para limitarnos a reflexionar y discutir juntos, sino también para rezar juntos, para implorar la presencia del Espíritu Santo y por la mediación de María Santísima nos convierta en más fieles discípulos y testigos de Cristo resucitado y haga más reconocible su presencia en la vida de las personas, familias y pueblos del continente americano. Este congreso cuenta también con la fructuosa colaboración del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Juan Diego era tolteca, no era azteca. Ella habla con conceptos toltecas. Como dice el Concilio Vaticano II, ella sabe tomar las semillas del Verbo y llevarlas a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. La verdadera inculturación. Juan Pablo II ha dicho, Santa María de Guadalupe es el modelo de evangelización perfectamente inculturada. El presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, Cardenal Marc Ouellet, presenta este congreso al Papa Benedicto XVI, congreso donde han participado los Caballeros de Colón y el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos. Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias por lo que hacen por esta misión continental. Recuerden que han recibido el bautismo y que los ha convertido en discípulos del Señor. Pero todo discípulo a la vez es misionero. Benedicto XVI decía que son las dos caras de una misma medalla. Les ruego, como padre y hermano en Jesucristo, que se hagan cargo de la fe que recibieron en el bautismo. Su Santidad, el Papa Francisco, presidió la misa de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, en la cual el director general del ISEG, canónigo doctor Eduardo Chávez, le entregó en nombre de los Caballeros de Colón la Rosa de Plata. Y gracias a María, tenemos a Jesús Eucaristía. Ella es mujer eucarística. Gracias al sí de María, tenemos a Jesucristo nuestro Señor en medio de nosotros. Ella no es la luz, ella no es el agua. Jesucristo es la luz, Jesucristo es el agua viva. Pero ella nos ilumina por Jesucristo.